aprovechando pues el espacio, que la gente entienda, que los panameños entendamos verdaderamente la importancia que tiene el fondo y por qué sí es una prioridad para la Junta Directiva. Panamá nunca lo había hecho, ¿verdad? Antes de que hizo Pérez Valladares, no se había hecho. Perdón, sí había algo parecido. ¿Ah, sí? Sí, y eso es interesante. Cuando se estaba negociando el derecho de tomar el canal, los americanos, ¿ok? Pues se acordó que nos iban a dar 10 millones de dólares. Uh-huh. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué hicieron los americanos? Los estadounidenses. Okay, tiene toda la razón. Americanos somos todos, exactamente. Okay. Los estadounidenses, ¿qué hicieron? Dieron un momentito. Ok, te vamos a dar los 10 millones, pero no te lo vamos a dar acá. Esos 10 millones se van a colocar afuera. ¿Okay? De esos 10 millones, 6 millones se le va a dar a JP Morgan. ¿Okay? Y los otros 4 millones se van a depositar en bancos estadounidenses, allá. Pero no solo eso, en la Constitución tienes que poner que ese fondo se está creando a perpetuidad para que nadie lo pueda tocar como no debe ser. Y entonces ahí se creó en verdad lo que pudo haber sido el primer fondo soberano, quizás inclusive de Latinoamérica, sino en el mundo, cuando entonces se crea el fondo constitucional porque estaba en la Constitución, para velar por el ahorro del Estado panameño sobre la plata, sobre el dinero que le estaban dando los americanos. Pero hoy día el Fondo de Ahorro Panamá tiene dinero líquido, tiene liquidez. Ya pasó aproximadamente de 1.286 millones, o sea, 1.286 billones de dólares. Cuando decimos líquidos, lo que queremos decir es, número uno, las inversiones. Sí. Este es un portafolio de inversión diversificado. Tenemos acciones, tenemos bonos, tenemos líquido o cash. Cuando hablamos de líquido, lo que queremos decir es que este fondo se puede liquidar, o sea, utilizar, traer dinero del extranjero a Panamá, porque allá es donde invertimos, en aproximadamente 5 a 7 días. ¿Y el rendimiento más o menos estimado de cuánto es? El rendimiento desde que comenzó, cumulativo, es de aproximadamente 16%. Voy a darle varios datos. Yo creo que esto es importante porque eso es bastante, ¿verdad? 16%. Es cumulativo, eso es como un 3.5% anual. Pero para una cartera que de verdad se maneja de sumamente conservadora. Sí. O sea, ahí no hay todos los instrumentos son de muy alta calificación crediticia. Uh-huh. Y no se corren el riesgo, no se corren el riesgo ustedes. Sí, los renta fija, los instrumentos de renta fija son de muy alta calificación crediticia. Los administradores tienen que gestionar amarrados a lo que se llama en inglés benchmark, ¿okay? O comparadores referenciales, y eso los obliga a ellos a no tomar riesgos excesivos. Ellos tienen que mantenerse como un gobernador en un vehículo, ¿no? Tienen que mantenerse con los parámetros limitados que nosotros. Para la audiencia, recordarles que nuestro sitio web es Fondo Ahorro Panamá, sin las de fondoahorropanamá.com. Ah, gracias. Es importante que vayan, nosotros tenemos mucha información, somos uno de los fondos más transparentes a nivel global. Somos de los 10 primeros. Sí quisiera volver al principio nuevamente, cuando se creó el fondo. La alimentación del fondo es esencialmente de dos formas. Una de lo que produce el canal por encima del 3.5%, como habíamos dicho. Pero quieren bajar al 2.5%. Exacto. Y número dos, si existen ventas de las acciones mixtas, donde el gobierno es parte. Tiene que ver con los bonos estatales, tiene que ver. Participación del gobierno en empresas mixtas. Okay. Sí, okay. Entonces, porque estamos llenos, somos socios de varias. Claro. Si se liquidan, si se llegasen a liquidar, ese dinero pasa al fondo. El 100%. Panamá, el 100% de la liquidación. El 100% del 50% que tiene el Estado, por ejemplo. El 10% de lo vayan a tirar. Todo depende de la proporción que tenga. Entonces, pues, sí quiero darles unos datos antes que. La pregunta fue cuánto genera el fondo, el 16% cumulativo en los últimos 5 años. Eso es aproximadamente 3.5% en números. Nosotros hemos generado 192 millones de dólares en utilidades, o sea, esa es plata en el bolsillo. Hemos distribuido, si se quiere, un dividendo al Estado de aproximadamente 131 millones. Eso desde 2012. Eso es desde 2012. Eso es aproximadamente una distribución de 70% de lo que hemos generado. Yo creo que eso es importante. El 3.5%, para los que nos están escuchando, dice, bueno, pero eso no es nada, si este otro bono te paga 7. Lo que hay que entender, en activos financieros, es una cuestión de una moneda de dos caras, ¿no? En una cara tienes
el rendimiento y en la otra cara tienes el riesgo. Entonces, no nos podemos olvidar de la segunda cara, que es el riesgo. Entonces, cuando hablamos del 3,5%, nosotros nos sentimos cómodos con ese número porque procuramos de que las inversiones no tomemos riesgos excesivos en estas inversiones. Ahora, ¿este fondo ha ido creciendo? ¿Se ha mantenido así? Se ha mantenido relativamente cerca al mismo nivel por el hecho de eso, ¿no? Que sí nos ha tocado distribuir los dividendos, pero no estamos recibiendo de manera... Eso va al Tesoro Nacional. Sí, eso va al Tesoro Nacional, correcto. Okay. Entonces, pero no estamos recibiendo, además de lo que podemos reinvertir sobre las ganancias que hemos hecho, o sea, porque no es que repartimos todo, sino una parte se puede quedar con nosotros y se lo reinvertimos, como decía Abdiel al principio, pero sería interesante que los aportes que hubieran podido venir del canal estuvieran entrando como correspondía, pero eso no está sucediendo. O sea, es una situación que hay que atender para poder ayudar al fondo en ese sentido. ¿Y por qué no está sucediendo? Porque no estamos llegando, no se llega al 3,5% del umbral, ¿no? O pusimos una meta inalcanzable. El umbral era demasiado alto. O sea, bueno, sí. fue demasiado optimista la proyección, sí. Y también hubieron los retrasos de la expansión y todo lo demás, no se contaba con eso. Pero también hay otras alternativas que se puedan considerar, como que si el día de mañana se venden las acciones. No, pero eso es cuando tú tienes un mal socio que te inventa los gastos para no llegar. Bueno, para no repartir dividendos. Eso pasa en la empresa privada también. Una cosa que también vale destacar sobre todo esto y por qué la importancia de hacer crecer el fondo, porque al ser un patrimonio y sobre todo líquido, ¿okay? Cuando se hacen los cálculos de la deuda de un país, mientras más patrimonio tienes, lo que se llama entonces la deuda neta, eso te empieza a reducir. Mientras más activos tienes, y sobre todo uno que es líquido, esa deuda neta empieza a reducir. Y a la medida que viene a reducir, el peso de la deuda sobre el país, ¿okay? Es menor. Y también a nivel internacional eso se ve muy bien para el país porque sí tienes algo que puede respaldar parte de esa deuda, siendo nuevamente el activo líquido. Y de esta forma lo que es el grado de crediticio del país puede mejorar aún más todavía. Y eso entonces a nivel internacional permitiría que el país también redujera su costo. Pero la pregunta también, ¿los beneficios que genera son capitalizados? En este caso, neto de lo que ya se le paga al gobierno al de Estado, turno. Bueno, se le pasa al Tesoro Nacional, correcto. Sí estamos reinvirtiendo, claro, eso sí se hace. Ajá. Eso se hace, o sea, no puedo, obviamente dentro del trabajo de la Secretaría Técnica que básicamente es hacer la proporción de activos de cómo se van a invertir para darle la instrucción entonces a los administradores, entonces ahí sí. Nada más un sí o no, ¿no se ha pretendido en algún gobierno cambiar la figura esa para sacarle más rédito a lo que tiene ahora mismo que señala el Fondo de Ahorro Panamá? Okay. Yo creo que... No ha habido ninguna intentona de cambiar la... Yo pienso que creo que mantener el FAP y velar para que se conserve el FAP sería un legado que cualquier gobierno le gustaría dejar y sería algo bueno para que los gobiernos... No ha habido ninguna intentona de algún cambio en cuanto a la figura actual. Siempre lo quieren pellizcar, ¿no? Por eso hago la pregunta. Yo fui más sutil, ¿no? Sí. No ha habido ninguna, hasta este momento, ninguna... Al revés, yo creo que recientemente con lo que se estaba haciendo con la ley, el cambio a la ley que inclusive el MEF lo está proponiendo la ley. Sí, MEF. Claro que ahí se está proponiendo bajar el umbral de 3,5 a 2,5, eso es muy bueno para el fondo. Ajá. O sea, eso al revés, eso es positivo. Es positivo, claro. Okay. Esa era la pregunta. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente pensante, así como usted.